El objetivo de esta conferencia de prensa es dar una información a la población y a los vecinos de Salto, dada la incertidumbre que se ha generado con los aumentos que se vienen en los próximos días, teniendo en cuenta la energía eléctrica, el gas natural y lo que a nosotros nos preocupa más, que son las tasas municipales, ya que el titular del Ejecutivo Municipal la semana pasada anunció en conferencia de prensa que el promedio de aumento de las tasas iba a ser de un 40%. En realidad lo que nosotros queremos es llevar un poco de tranquilidad y de información a la comunidad, desglosando algunos ítems y algunas tasas que son las que pueden impactar directamente en el bolsillo del vecino de Salto y que obviamente van a impactar fuertemente. En ese sentido, queremos desmitificar algunos puntos. Por ejemplo, la boleta que a nosotros más nos importa, que es la boleta rosa, que es la que nos tiene tan preocupados, de acuerdo a la propuesta que hace el Ejecutivo Municipal, tendría un aumento de un 65%, que en un terreno céntrico de 10 metros cuadrados en la ciudad de Salto, que antes pagaba 270 pesos, pasaría a pagar 450 pesos. Es un punto que en alguna medida impactaría fuertemente en la economía de la familia de Salto. En el caso de la red vial, estaría impactando con un aumento de un 35%, en todas las escalas, ya que la red vial en este momento tiene 3 escalas de cobrabilidad. Y la verdad es que estos temas, a nosotros, después de todo el análisis que hemos hecho de los estudios, hemos llegado a la conclusión de que podemos proponer, le vamos a alcanzar una propuesta al Ejecutivo Municipal de un 30% de aumento en la tasa de la boleta rosa, como les decía hoy. O sea que un terreno que pagaba 270 pesos pasaría a pagar 350 pesos. Y esto tiene un fundamento, claramente. Primero y principal, que nosotros creemos y estamos convencidos de que esta es una actualización de precios que tiene que ver con la inflación y que es un número que es arrondado en la inflación Congreso del 2015 alrededor del 30%.